Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al streaming. Soy gilipollas. Me llamo Xtil. Hoy tenemos The Warriors. Uy, perdón. No veis mi cara de mierda. Hoy voy a jugar a The Warriors. Tenía pensado jugar al Resident Evil 5 con tele, pero tele está indispuesto. Tiene un examen mañana y tiene que estudiar y tal, entonces. Pero le seguiremos dando al Resident Evil. Intentaremos pasárnoslo. Aunque ya vi al terminar el directo que tenía tropecientos, 900 millones de capítulos. Una barbaridad. Y íbamos muy lentos. Creo yo que íbamos muy, muy lentos. Entonces, a ver si podemos acelerar un poco el ritmo, que también es verdad que nos lo pusimos en dificultad máxima. Soy malísimo en los juegos. No se me da bien ningún juego. Entonces, poner un juego a dificultad máxima para mí es la muerte. Pero bueno, animando. Habéis visto todas las mierdas que tengo ahí detrás. Con mucha mierda a la mesa, me da puto asco. En fin, vamos a iniciar esto. Voy a quitar un momento la música. En general. Todo el sonido del PC. Porque quiero quitar una cosa. Pero voy a quitar todo el sonido y voy a seguir hablando para que al menos no se quede todo esto en silencio. Es que si intento hablar y hacer la cosa que quiero hacer a la vez, me explota la cabeza. Pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? A ver, le doy aquí, sí, abrimos esto, sí. Black Dick, esto. Guardamos los Black Dicks por aquí. La Black Dick la pongo en oculta. Y ay, mira, mira, oh, no estáis escuchando, pero está sonando. Oh, está gozando Black Dick. Está gozando mucho. No tengo batería. Mando. Pero si estaba cargado de hace un huevo. Qué asco me da. Tengo un cable asqueroso. ¿Cable o qué? Me cago en todo, tío. ¿Cable o qué? Pues ya sé. Ahora estaréis escuchando toda la mierda, ¿no? ¿Así o qué? Venga, a lo que te salga a ti. No, venga, sí. ¿Sí?
Sí, sí, sigue, sigue. Sigue. No, no, sigue, sigue. Ajá. ¿Ahí estamos? No. Mira, si me veis la cara iluminada, es que funciona el mando. Si no, no. Si veis la cara, ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora se me ha ido el... Este mando es... Bueno, este cable es una mierda. El mando... Es lo que hay. Oh, coño. Me ha cambiado porque, claro... Ah, pues no, está bien. ¿Hola? Tengo que reiniciar. Tiene... Tiene toda la pinta, ¿verdad? Tengo que reiniciar. Oh. ¿Ahora? ¿Vas a hacer caso y vas a dejar de hacer gilipollas? No me tengo que mover. Ahora mismo estoy en una posición en la que estoy agarrando el cable con el dedo y no puede... Se puede liar mucho. ¿De acuerdo? No me acuerdo. Bueno, tampoco hay que hacer mucho en este juego. Pegar putazos a diestro y siniestro. O sea que no hace falta hacer mucho más. Iba a decir que no me acordaba de cómo se jugaba esto, pero mira. Vale, que el. Bueno, se me ha puesto el modo streaming. ¿Por qué no está el modo streaming? Modo aquí. Ya, puto hijo de mierda. ¿Qué ha pasado? Ah, porque le he dado a la pausa. Estoy. ¡Ah! Steam, tío, Steam. Deja de faquearme. Deja de fucarme el culo. Ahora sí, ¿eh? No vi... Hostia, este juego creo que duraba 15 horas. Pero no lo vi, tío, no lo vi en su momento. ¿Por qué parte iba? Misión al pasado no la voy a hacer, ¿verdad? Vámonos. Cleon, it's Charlie. Cleon, it's Charlie. He says he got to move. Rápido. All right. Let's move, warriors. Sounds like trouble. Warriors. ¿Estoy en el capítulo supuestamente 9? Porque no lo tengo claro. 21 de junio de 1979, 21 días antes de toda la reunión. Le iba a dar a la X para pasarlo, pero... What the fuck happened here, Charlie? Destroyers. Virgil was with them. Said your protection ain't worth holy shit. He's telling all the shop owners we gotta do business through them. Everybody's scared. Well, don't be. The warriors are all the protection you need. Now pay up. You need us now more than ever. Joder, macho. Snow, get everybody down here. We're gonna need all hands on deck. Ash, you're pulling scout. Get up to Tony's fish market. But I wanna stay. Do what the warlord says, Ash. Just check things out. Don't mess with nobody and report back to me. Small, oh, damn. Herman, get ready. The destroyers are going to hit hard tonight. All right, we're keeping this area under lockdown tonight. The destroyers. Cobra el dinero de protección de los tenderos. Pero guay. Dame tu dinero.
Stefano, time to pay up. Okay, I pay. But I don't want any. I need to find me a dad. Pero tengo que reventar el escenario. Realmente. Hey yo. Alright, skinny P. We gotta collect. The motherfuckers can't collect. But can you protect us? 25 pavos, no está mal. Por 25 pavos no lo veo mal. The little Buddha. Dude, glad. Hey Twiggy, you got this week's payment? Ahora vamos a darnos de hostias. Ahora sí. ¿Te podía correr? Te podía correr, pero no recuerdo. No me acuerdo cómo se corría, tío. Se me ha olvidado. Había un sprint, creo. ¿Estos son los destroyers? No, I like my hot dogs. Well done. Oh, my baby. Warriors, defend the strip. Defend the streets. We gotta go protect. Vamos a ver, somos. Skinny Pete's in trouble. Wreck it all. Pero si. ¿Cómo se corría, tío? Uy, va. Nunca había hecho eso. Eso es nuevo para mí. Increíble. Gracias, mapa, por esta maravillosa. Cago en la puta. ¿Cómo se corre en este juego, tío? Pero. ¿Dónde coño tengo que ir? ¿Al Little Buddha? Hostias, como mete, ¿no? Mete un huevo, ¿no? Hasta la carnicería. Fuck. Quita, coño. ¡Mierda! Yo no me acuerdo cómo se corre, tío. Pega putiazos. Hostias. Pero no tengo que ayudar yo. Dios. ¿Has visto la hostia que le metí a ese? Corre. Esa es. Uy, perdón. Oh, viene la fucking police, ¿no? De pendejos. Little Buddha está en la mierda, tío. Mete un patadón de la hostia. El Little Buddha. Es que hay mucha gente en Little Buddha, tío. Está junto aquí todo el mundo. ¿Cómo era esto? A repartir putazos. La fontanería, tío. Aquí hay demasiada gente. No puedo dejar esto solo. La fontanería puede esperar. Pero ahí. Dios, cuánta gente, tío. Little Buddha, hay mucha people, tío. Darle. Eso es. Pero no para venir gente al Little Buddha, tío. Vale, Little Buddha arreglado. Fontanería. La fontanería. Ahí. ¿Por qué corro? Porque me está reventando la puta fontanería. Hostias. No puedo entrar sin que. No, lo siento. Tengo que romperlo. Están dejando esto fino, eh.
Están dejando esto finísimo. Puta. Métele más fuerte. Que se está jodiendo la puta fontanería, tío. Damn it. Damn it. ¿Pero dónde están? ¿Pero cómo se está rompiendo la fontanería? ¡Quita, imbécil! Dios, se está liando, que flipas. ¡Hostia, el carnicero! ¿Cómo repartió, hostias? Vermi luchando. ¡Hombre! Yo también, ¿eh? Yo también estoy luchando. ¿Qué es tu minuto de gloria, Vermin? Pues tío, estamos todos aquí. Hasta el puto carnicero está aquí luchando, tío. Vale, vale, no estoy dejando que rompan mucho. Hay tropecientos destroyers. Perdón, carnicero. Uy, perdón. Voodoo Motors. ¿Cómo se entra a Voodoo Motors, tío? Aquí. Parar. Quitar. Es que los cogéis, pero no les hacéis daño. ¿Entendéis? ¿Entendéis cómo va el rollo? Hay que reventarlos. De nada sirve tirarlos al suelo y no hacéis daño. No, al... Yeah. Dale, dale. No, que se levante ese hijo de perra. Ah, no. Oh, fuck. Viene la police. Viene de New York Police, ¿no? ¿O qué? Reagrúpate con los Warriors. No me acuerdo ni cómo se curaba con Flash ni nada. Tony? La musiquita. Everybody stays here. Me and Swan will go check things out. Onion Bros. Fish Co. Ash. Ash. Over here. Holy shit. Fuck! It's a trap! It's a trap! You always thought you were so fucking smart. Te vas a cagar tú. Te vas a cagar. We gotta find some weapons or something to get us out. Vale. Tenemos que encontrar algunas armas que nos hagan salir fuera. Usa un martillo para reventar el candado. ¿Por qué brilla eso? Ah, porque son una luz. ¿Cómo se cogía los objetos? Se me ha olvidado. Ah, el puto triángulo, ya me acuerdo, que me cagaba en la puta. Madre mía, el cerrojo. Esto parece el Rust. Lo están torturando.
Don't let him get away! You ain't leaving here alive! Burn in hell, you fucking... Warriors! Burn in hell, you fucking... Madre mía, la tortura. Es Swan abatido. Me estaría bien, ¿no? Arreglar, ayudarle. Hostia, mira, mira, mira. El truco. Vamos, vamos, tío. Vamos, coño. Peliculón de Warriors. Sabía que te iba a gustar a ti, Pichu. ¿Sabes que no la he visto? No he visto esa peli, tío. Madre mía, no tienes vergüenza. Me ha ido el mando a la mierda. ¿Lo que ha vuelto? Está vacilando. Se me ha ido el sonido del juego por el puto mando de mierda. Así que nada, leerlo. Si nos lanzamos sin más, nos van a canear. ¡Ah, chorradas! Me lo cargaré. Vermin. Pero jefe de guerra, escúchame, hay que usar la cabeza, hacerlo salir y cargárselos poco a poco. Tenemos que dividir y vencer en grupos de guerra. Atacaremos todo lo que tienen: apuestas, putas y tiendas. No tendrán otra lección que mandar a sus soldados. Es hora de acabar con esos idiotas. ¡Vamos! Hijo puta, el otro. A ver, tengo que darle aquí. Uy. Y aquí. ¿Se va? Para eso pago una suscripción. ¿Serás hijo puta? Tú sí que eres un sinvergüenza. ¿Ahora? Se va el sonido, tío. Ahora, en mayo te quiero jugando al nuevo Resident. ¡Hostias! ¿A que no sabes a qué he estado jugando? ¿A qué jugué el otro directo? Y que voy a seguir jugando. Al Resident Evil 5. ¿Qué vas a decir? El peor de todos. O bueno, no sé, a lo mejor te gusta ese. El peor es el 6. ¿Y el 5 te gusta? Ah, vale, vale. Destroza la licorería. Asqueroso. Numéricamente ocuparé las dos últimas posiciones para mí. Es que estuve jugando con el telegame. Y lo que nos lo dijo Lisan, que el juego era mierda, pero que aún así te reías por las flipadas que habían. Y sí que es verdad que un zombies en moto. Jugamos muy poco, pero ya con lo de los zombies en la moto, tío. A ver. Qué manía. A ver. Bueno, los infectados en moto. Perdón. Lo mismo da. ¿No qué? ¿No es lo mismo? Pero tampoco se pueden llamar infectados. ¿O qué son? Entonces, ¿cómo los llamo? Come on, Wimp. Let's go.
¿Necesitas el arma o qué? Infectados sí, porque tienes las plagas. Pero zombies no. Ah, vale, vale, pues yo digo eso. Infectados en moto. Eso no tiene mucho sentido. ¡Yas! Digo la que me han pegado. ¿Pero dónde están mis compañeros que les han dejado entrar a palearme? A ver, explícame el sentido de eso. Que me van a matar, creo. Por poco, chaval. Un zombie no sabe nada más que alimentarse. No puedes dejar atrás a nadie de tu grupo. ¿Qué les pasa? ¿Vienen o qué? Viene uno, viene otro. Es que no sé qué hace el otro. El que está por ahí. ¿Vamos o qué? Este me vende mierda. Jugar 5 en solitario en un nivel avanzado es un pastel, porque la IA es muy mala. Estoy jugando cooperativo a la máxima dificultad, Pero todavía no me has explicado lo de las motos. ¿Te imaginas que ahora tengo que... Arruina la operación de los destroyers. ¿Es esto lo que tengo que hacer o qué? ¡Dime! A ver, es que la historia del Resident Evil es una flipada y lo sabes perfectamente. ¡Te he hecho pavos! Ay, esto es violencia gratuita. Esa misma definición vale para Walking Dead. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? Aunque ya sabes que yo soy hater de la serie de The Walking Dead. ¿De que no va de zombies? The Walking Dead va de cómo ser humano. Se comportan... Exacto. Es lo que pienso yo también. Pero viene mi compañero y me pega un palazo, tío. Estoy flipándolo. ¿Esta es la mercancía robada o qué puede ser esta mierda? Pero pone zombies y la peña quiere todo el día matar zombies. Limpia la casa de las apuestas. ¡No! ¡Si está todo el mundo! Dame, dame. Me revientan. Es que quiero cogerle el arma. Cógele. Bueno. Es que coge la silla, se la pela. De coño. Necesito rabia. Necesito modo furia. Para reventar. Inspecciona las calles. No voy a hacer el objetivo secundario. Les follan.
¿Cómo se corría, tío? Esto es correr. No sé si había un sprint más... más potente. No puedes dejar a nadie atrás de tu equipo. O que vengan, que me sigan el ritmo. Those stores are under our protection. Never thought Cleon would get so heavy. You think I don't know what's going on? You think I'm a knucklehead? I know what's going on. I expect it. Vaya carita, tío. What you doing, Cleon? What you got planned? Una cosa, ¿se ha bugueado el sonido ese o estaba en la cinemática? Machaca a los tenientes destroyers. Un poco jodido de vida, ¿no? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, que ya están peleando. Métele, 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 métele. ¡Deme! En toda nuca. ¿Ya está? Ah, vale, está derrotado. Chavales, relajar. Ya está. Vaya barrios de mierda. Ah, por la espalda no, tío. ¿Y me ayuda alguien o qué? Eso es. Gracias. Vale, dos tenientes reventados. La película realmente es así. La voy a ver. Después de que termine esto, la veré. Sí, 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 me lo creo, me lo creo, me lo creo. Me lo creo, me lo creo. Digo, en serio, que me la voy a ver. Cuando termine el juego, me la veré. ¿Cómo pollas llego ahí? ¿Cómo pollas llego allí? Tendré que dar la vuelta. ¡Quita, coño! No. Es que la cámara es horrible, tío. ¿De Buffy caza vampiros? Sí, está guapo, ¿qué? O sea, te tengo que dar toda la vuelta, creo. A la esnifadita y para adelante. ¿Está por aquí arriba? Sí, ¿no? Más que tendré que pegar el salto aquí. Eso es. Perfecto. Es de aquella época. Me da un miedo. Míralo, ¿cómo lo sabía? Uf, me tiran. Uf, me tiran. Y encima ha sido de mi equipo, tío. Tirar a ese pavo. Lo que necesitaba. Qué paliza, tío. Ah, que no eras este. Pensaba que era ese que estaba en el suelo. Que no me dejan pegarle. Vale. Me ha comprado un poquito de flash. ¿Ha salido? El flash lo mantengo. Uy, me he equivocado. Lo mantengo entre misiones. Me estoy gastando una pasta en el flash. Y a lo mejor luego, en la siguiente misión, empiezo con cero. O sea que no sé seguro. ¿Dónde pollicios están? ¿Están aquí metidos o qué?
Ah, están aquí detrás. Hostia, me quemo yo mismo, tío. Soy gilipollas. ¿Atacas? 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 ¡Bum! Dame el arma. Es que me joden los combos, tío. Me lo joden todo. Toma, tú por joderme el combo. Mira, aquí flash. ¿No puedo coger más? ¿No puedo llevar más? Me tomo uno, ¿no? A ver si no puedo llevar más. ¡Quita, coño! ¡Quita! Con esto ya terminamos capítulo, ¿no? No puedes dejar a nadie de tu grupo. Pues toma, gilipollas. Virgil. Yo, this war is everywhere, man. They're doing it full force. Really? Ve. Get your soldiers and deal with this now. Let's roll. Oh, we're gonna bury them. Burn them all to the fucking ground. Elsie, I'm going to the shack for supplies. I wouldn't come to the shack. You staying, sucker. And you're going to take a beating if you gotta. You're going to soldier tonight. Virgil's going to have the best soldiers hold up protecting his ass. Remember, warriors, they're the ones who took out our brother. Exacto, han sido ellos, en verdad. And they're the motherfuckers who are trying to kill our ass. Now is the time to show them who owns these streets. Te van a cagar. ¿Tengo los tres de flash o no? Tengo que acordar que hay flash. Dios, qué asco me da el control. El control de cagar. Vamos, vamos. Ahí estamos. Vale, están reventadísimos. Perdón. Que os ponéis en medio, tío. O sea, si lleváis una patada es porque os ponéis en medio. Punto. No hay más. ¿Qué hay que hacer? Subir arriba. Ah, vale, que están ahí arriba. Vale, vale, vale. Muy buenas, Yomairi. Ya ves. Me acuerdo de ti, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha hecho tropezarme? Estoy aquí jugando al The Warriors. Ah, vale, han sido ellos. Van a cagar. La cámara me está volviendo. Sorry por no reportarme en tanto tiempo. No te preocupes, hombre. Nada, que van, ni te rayes. No pasa nada. La vida, ¿eh? Menudo come pinga, ala, venga, ala, venga. El que faltaba para el duro. Me están reventando, tío. La cámara me está matando. Necesito hacer un barrido. Aunque sean de mi equipo, necesito que se quiten de en medio. Socorro. Necesito que se quite la gente de en medio. Necesito hacer un barrido aquí de gente porque... Dios, Dios, me estoy volviendo loco. Es que no sé qué está pasando aquí. Ya somos demasiados. Hostia.
Dale duro, papá. Que me voy, ¿no? Ah, bueno, que no puedo dejar a mi gente. No puedo dejar a mi gente atrás. ¿Habéis terminado? Muy bien. Vamos. ¡Puñetazos, coño! A los panicas no se los deja atrás. Hostia. Toma el cuartel, madre mía. Es un poco injusto que vengan cuatro tíos. O tema furia haciendo aplastamientos contra la pared. Qué forma de jugar al billar tiene esta gente más rara. Mía. ¿Cómo suenan las hostias, eh? Es que suenan. Está, ¿no? Easy peasy. Ellos tienen el pelo de Bumburi. That fucking snake must have split. Look, there goes Virgil's junkie bitch. Vermin, come with me. You guys finish trashing this shithole. Then get back to the hangout in case the pigs catch wind. LC te conducirá a Virgil. Síguelo. Pero que no te descubra. Ah, encima. Modo sigilo. ¿Esto qué es? ¿Modo sigilo? ¿Esto qué mierda es? Holy shit. I'm out of here. Ya está, ¿no? Está. Ah, que se me ha ido el mando, por eso estaba todo el rato así, tío. Bueno, chicos, yo me voy a dormir. Mañana paso un rato. Venga, Yomaire, muchas gracias por pasarte. Y que te vaya bien la universidad y todo eso. Y el trabajo. Ya nos contarás. A ver si va el mando, que es tontísimo. Ah, buenas noches. He pasado del capítulo, ¿no? Tiene el 10, no me he dado cuenta. Virgil ain't nowhere around. Es que ha sido falsísimo cómo me ha descubierto. ¿Cuántos caps había? Creo que no lo llegué a ver lo de este juego. No he llegado a ver cuántos capítulos había en este juego. El que vi es el del Resident Evil 5. ¡Holy! Que habían bastantes. Nos quedaban como 15 capítulos. Bueno, simplemente hay que esperar, ¿no? Tampoco es mecánica aquí de... Vaya, vaya, vaya. ¿Has visto los fichajes de lo de Ibai? Además sorprendió el y yo Juan. El Canecro se sabía. El Werlyb se sabía. Cristinini también me ha sorprendido. Pero el que más me ha sorprendido ha sido yo Juan. Entre guarros, ¿sabes?
Pero se queda a vivir allí, ella también. Porque yo, Juan, no creo que vaya a vivir ahí. O sí que vive allí. Es que no me he enterado. ¿Sí? ¿Va a vivir allí? ¿What? LOL. Y el Illo Juan que se ha comprado una casa en... hace nada. En, no sé si era en Málaga o en... era. ¿A dónde voy? ¡Ah, que está aquí! ¡Hostia, qué putazo me ha dado! ¿He muerto? Sí, sí, pero es que hace poco se ha ido a comprar... Se ha comprado una casa en Málaga. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está, tío? ¿Qué coño? Pero no entiendo qué tengo que hacer, tío. ¿Pero dónde está el pavo? Y está todo quemado, ¿no? ¿Pero qué tengo que esperar y cuando baje lo...? ¡Hijo de puta! Es que hace esa mierda, tío, y me destruye. Tengo que hacer, macho, no entero, no entero, ¿eh? No me gusta este boss. I don't like this boss. Es que la cámara esa... Ah, de mientras me estoy quemando porque, claro, la cámara estaba apuntando a algo tan importante como era eso. ¿Qué hace? ¿Por qué viene así? Encontrarlo en los rincones cuando se esconde. Anda. ¿Pero se ve a simple vista o qué? Me escondo yo en los rincones. Pero si mira, lo encuentro... Y me hace eso. Pero que no, ¿qué hago? O sea, yo me acerco a él y me hace el co... Eso. Y no me deja. ¡Ay, ay, metro, metro! Es que me hace eso. Le tiras una botella. No hay botella. ¡Fuck! Lo que hace el personaje, tío. Increíble. Estoy flipando. La cámara se vuelve. Va a hacer una pelea ya justa. Una pelea justa ya, ¿eh? Se me ha ido. ¿Se me ha ido? ¿Hola? No veo una, no veo un pijo, tío. Madre mía, la cámara es el boss final. Ya se sabe que, cuál es el boss final de esto. ¿Quitando vida o qué? ¿Qué pasa, people? Hola, Zadán. Mierda, mierda.
Qué asco me da la cámara, tío. Reviento. Tengo... Hostia, no tengo flash. Me la estoy jugando mucho porque no tengo flash. Dale, dale, dale. Está muerto, está muerto. Eso es. Dice traidor. Este estaba con los destroyers antes. La musiquita, ¿eh? Joder con el mando de los cojones, tío. Warriors. Cable es una mierda, tío, y se me está desconectando todo el rato. Tira tu mando a tomar por culo, joder. Cable, tío. Otro cable. Me la ha cargado el mando. ¿Quién está aquí? Oh, Saddam. Me la ha cargado el puto. Wow, aguantar. Así sin cargar. Pruebas diferentes para mejorar tu resistencia. Ah. La misión principal. Me mola porque pone tiempo de anuncios y nunca sale ninguno. Tú porque eres VIP, imbécil. Porque tú eres VIP y entonces creo que a ti, al ser VIP, no te salen anuncios. Imbécil. Imbécil. Hey, ain't Snow and Fox scouting up in Pelham? Yeah, I sent them up to the Rift's gambling club. Heard Cyrus got something big planned and I wanted them to check it out. Cochise, take Vermin and Cowboy up to Pelham. If it's true that a cop got wasted, the Fuzz is going to be looking to hurt anybody wearing colors. Lo ha dicho con la boca llena, ¿te has dado cuenta? Bécil. ¿A ti te ha salido anuncio? No, ¿no? Me gustan los momentos de metro. Es como... Ninguno conduce. ¿No te salen los anuncios de Twitch? ¿Nunca? Yo tengo el U-Block y todo eso y me salen. Siempre que, por ejemplo, en el este de Rajobos, cuando me meto, salen. Sí, yo también lo estoy opuesto. Lo que pasa es que no, a mí no me lo bloquea, no sé por qué. No sé, tío. No sé, a mí me salen. A lo mejor lo tienes mejor configurado. Solo cuando actualizan que hay una semana cada 4 o 5 meses que me los como. Turnbull. Got the station locked. How are we gonna get out? Hey, you see them dudes? If one of them was to get hit by that train, them cops would have to come down here and open up this station. You dig? Lo que sí me está pasando es que últimamente muchos servidores de Twitch me van mal. A mí creo que también. Sí, a mí también me pasa. Yo, a lo mejor es, no sé. El piratón este. No me gusta mucho. Oye, ¿me ayuda mi equipo? Me han quitado más de media vida. Porque la gente no está haciendo nada. Somos
3 para 3 y los tres mirándome a mí, pegándome a mí. Se me han reventado estos tres mierdas. Puta. Bueno, la antena 3 desaparecía. Ah, vale. Leí para decir a Jorge si va a pillar el nuevo Resident. Pero me voy a ahorrar la pregunta. Es que, ¿para qué vas a preguntarle eso? ¿Cubre los grafitis? Anda, que le den por culo. ¿Acaba de atropellar a estos pavos? Pero era cosa de la historia. Pandas vetadas, ve al club de apuestas. Hold the PD, freeze. You stop right there. Pero, ¿qué tengo que hacer? Pero tengo que ir ahí a cara de perro. El don. A mí este 8 no me da tan... Porque es una saga que no he jugado mucho y no tengo muy fresca como para comprarme uno. A mí este 8 no me da tanto hype como las otras entregas. Yo sí me gustaba jugar el 1, 2 y 3, pero a partir de ahí ya no. Al final hay tanto. Hostia, qué poco dinero tengo. Estoy en la mierdísima. ¿Este tiene radio? Sí, ¿no? ¿Y hay algún... ¿Hay alguno del 1 o hay algo del Resident Evil 1 que sea jugable? ¿A día de hoy? O... Ah, que tengo que hacer pasta. ¡Me ha timado! Me ha timado, me ha timado, me ha timado. ¡Corre, quita, gilipollas, que me ha timado! ¡Joder, puta, me ha timado! Chicos, chicos, ¿podéis coger a este imbécil? Se me ha ido, tío. Me ha desaparecido el pavo, ¿no? Se me ha escapado, tío. El mejor remake de la puta historia, ¿qué? ¿Qué es el remake? El remake. Hay un juego hecho por fans que dicen que está bastante... Me va a matar. Encima me ha robado 20 pavos el hijo de puta, tío. No me ha comprado nada. Que salió para GameCube, luego lo sacaron HD y eso es una puta delicia. After the Rift's Club got raided, some warriors got wasted by the ACs. Jugarás con la corporación, creo. Yo se lo tenía y el Metal Gear también. Pues ese es la hostia. Pero también lo tienes en HD. Pero... ¿Cuál sería el orden cronológico de los Resident Evil? No sé, no sé. A lo mejor hay algún... El 5 es antes cronológicamente que el no sé qué. Ahí no hay rollo raro, ¿no? De que el 3 es antes de... Eso es lo que yo quería saber de la historia. Es que hay como el primero el 3, luego el 2 y luego el final del 3. Eso es lo que yo quería saber. ¿Por qué me han atacado aquí? Ya que antes no me han atacado. No, me ha matado, creo.
y luego el Kingdom Hearts Rebirth. ¿Me puedo quitar el arma? La porra. Ahí está. A porrazo limpio. Me gustan las porritas, ¿eh? Hay uno que está under arrest. Que me, es que esto es... ¿Qué es la mierda? No tengo nada de pasta, no tengo nada. Una mierda. Es que es una mierda esta parte, tío. A mí ha llegado un punto en que los zombies los tengo casnadísimos. Ya no son zombies desde el 3, son plagas, otro tipo de criaturas biológicas. Es un universo que no me llama mola mucho. Antes me ha echado la bronca a Pichu por decir los zombies. Por decirles zombies. What the hell's going on down there? I think someone's... Es que este personaje no me gusta, tío. Es una mierda. Es un mierda seca, tío. Antes no venían a pegarme de putazos, tío. Perdón, putas mierdas amorfas invertidas. Está siguiendo toda la fucking police. Tampoco, pero crees que nada. No te he tirado la bronca por no entender qué diferencia hay entre una plaga y zombies. Ah, bueno, por... Consigue dinero para el vigilante. ¿Hola? ¿Quieres puto robar la puta radio? Y dejar de coger un puto sombrerito que te queda como el culo. Por cierto, tremenda milf. Hay que robar la radio en los huevos, tío. Que los policías están demasiado OP, tío. Y no tengo... Es que están muy OPs y no tengo flash. Sabía que no me tenía que comprar el flash, tío. Ese que me sobraba, macho. ¿Hola? ¿Te pones rabioso o qué? Están muy OPs, tío. Ok. Joder, vete corriendo, coño. ¿Por qué manejas a Bruno Mars? Anda, manda 5 pavos. Estoy intentando correr, pero está... Porque corren más que yo, míralos. Corren mucho más que yo. Uf, la valla la que se había llevado. Es que había un botón de correr, pero... Ah, míralo, aquí está. No sabía cuál era el puto botón, macho. ¿Ya está o qué? ¿Me van a matar o qué van a hacer? Es que no le voy a dar pasta a este cabrón. Viene otro gilipollas. ¿Quién me ha traído el policía? Ha sido el imbécil de mi compañero. ¿Qué tienes que hacer? Conseguir pasta. Pero me está siguiendo los putos policías. No puedo hacer nada para conseguir pasta. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo para allá? ¿Me le pego de putazos o qué? Aquí no me ve. ¿Cómo era para hacerle el golpe de sigilo? Quería hacerle. Dale, 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 dale. Fuck the police, fuck the police. Ahí, ahí. Dale, dale, coño, que no se levante. Que no se levante, que no se levante.
Como nos pega un putazo, estamos en la mierda. Vale, ¿viene alguien? Vale. Pero es que hay por todas partes. De puta, macho. Hola, mira, buenas tardes. ¿Se levanta usted? Correcto. Correcto, mire. Le quería comentar una cosa de, sobre Jesús y tal. No, vete por ahí. Hola, buenas tardes. Ah, usted también le quería comentar una cosa de Jesús. Uf, por poco. Pegar y vivas como en la peli. Peli que no. Que no se ha visto este ser. Necesito más para atracar. Este tiene radio. Perfecto. No le voy a comprar el flash a ese porque es un hijo de puta, timador, estafador. Es más, le puedo meter yo de putazos. ¡Hostias! ¿Cómo mete? Va a venir la policía, ¿verdad? ¿A quién vas a timar tú, hijo de perra? Hala, perfecto. F por Steel. Hala. Me lleva su, lo que me iba a estafar. Que ya lo he hecho antes y me ha estafado. Te dejaba atracarle, bueno, porque quería matarlo. Que está bien, porque me ha dado flash, que estaba en la mierda de flash. No ha estado nada mal al final la jugada. Hola, buenas. Hola, hola, ¿qué hace? Este no sé si es civil o hijo puta. Creo que hijo puta, ¿no? Entonces le pegamos. ¿Y este calvo? ¿De dónde ha aparecido, tío? ¿Y por qué me pega si estamos como 20 pegándolo? Me piro, me piro, me piro. Que viene la polis. ¡Quita, coño! Con un golpe de ahí afuera. Mierda. Mierda. Sube. Tío, Dios, cómo le revienta la valla. Corre, 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 corre. No puedes dejar a nadie de tu equipo. Pues que se pongan las pilas. ¿Estamos todos? Estamos todos. Yo, man, we got the cash. Now tell us what you know. Check. Everybody red devil. That cop got level. Now the streets is crawling with the heat. The sewers could get you where you need to go, but they locked up. You're gonna need some cutters to find your brothers. ¿Qué van a costar? ¿75 pavos las tenazas o qué? Consigo unas tenazas. Oye, ¿te puedo pagar? Flash, man. The craziest fucking flash you'll ever try, man. You're gonna be sorry when you get your ass kicked. ¿Por aquí? ¿Se puede ir? Ah, no. Oye, ¿se puede agachar uno? No me acuerdo. Vámonos. Vamos. All right. Smash and steal as much as we can. What you gonna do?
Vale, ahora tengo que ir a las fucking... ¡Quita, coño! A las alcantarillas. Vámonos. Subway. Subway. Vale. Ole. No sé por qué le he pegado, pero... Bueno, le he pegado, pero yo qué sé. Quería probar una cosa, quería hacer lo de... ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Y esta gente loca? Hola, buenas. Derriba la puerta. Hola, ¿y mis compañeros? Creo que... ¿Cuántos somos? Dios, no me han dejado hacer nada. Me han quitado toda esa vida en dos combos. Mira el Red Devil, me voy corriendo. Estoy cagando hostias. Y la mierda de vida. O veniros, ¿qué hacéis? Y los vagabundos diciendo que qué coño hacen. ¿Bien o qué? Vale, bien. ¿Qué calle Flash? Man, you and the boys laid a nice beating on those boys. Yeah, of course I did, you fucks. I ain't even finished yet. When I get back there, I'm gonna roll on their fucking nuts, man. Fucking ACs, man. Fucking nice, Birdie. What the fuck? What the fuck? Why don't you use your goddamn good legs of yours and fetch me a fucking six pack? Okay, Birdie, take it easy. I got shit to do, man. I need to get my buzz on. Qué random, ¿no? I don't like the sound of that. Come on, let's keep moving. Se ha cogido algo. Yo también quiero. Ah, me caigo. Tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilidad, tranquilidad. Oh shit. Oh shit. Those fucking bastard ACs. What happened? Who did this to you? The Rift Club got raided and everyone ran. So we followed the crowd up to the Devils and this wheelchair motherfucker gets his boys to lay into us. Teniente Turnbull. We didn't find out nothing about what Cyrus got going down either. Don't worry about it. Cowboy, take Snow and Fox back to Coney and get some soldiers down here too. So what do we do now? We gonna pegarnos de putazos, ¿cómo no? Ah, nosotros esperamos. So I hear you ladies need some help wasting a cripple. His boys are partying up in the Devil. Let's get in there. Pues vamos para allá. Eso me gusta. Where the fuck is Birdie? Fuck you. La boquita. Fuck you. You see that shit? 1:15. Me tengo que acordar de ese momento, que quiero luego sacarle una foto a eso. Es que me pa... Por favor, me van a matar. Me matan. Muerto, ¿no? Rumor on the streets is fin de la partida. Cállate, gilipollas. Boys in Blue.
¿Puedo pasarme todo esto? Gracias. Es que es un poco injusto al principio, porque me vienen como 20. Me voy cargando poco a poco a unos. Ahí estamos. Ya tenemos todos novias, ¿no? Ahora mismo. Cada uno está con lo suyo. Yo te ayudo con este. Yo te ayudo con este. Y arregla. ¿Puedes pegarle a alguien que esté molestando ahora mismo? Tía, qué puta asomada ese. El pinball. Fucking yeah. ¡Quita, quita! Me va a joder todo el... Mira, me va a joder la rabia. ¿Te quieres quitar? Medio coño. Me ha jodido toda la rabia, tío. Bueno, todos al suelo, coño. Pesaos. Hostia, macho. Que tocada de polla todo. ¿Qué viene a pegarme con la guitarra? Hago más daño a mis compañeros que a estos hijos de perra, tío. Buena esa, buena. Eso es lo que quiero, coño, que ayudéis. No que molestéis, que ayudéis. Para que pelea más. Qué silencio. Where's the cripple? Unless you want us to burn this place to the ground. No, 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 no. Look, he hangs out with his brother at the refinery. Just please leave my bar alone. Shut up. Localiza a Birdie en la refinería. Hello there, boys. ¿Qué pasa? Well now, trying to get yourself a freebie, huh? Perdón. Perdón, perdón, solo quería atracarte. No quería pegarte. Solo quería quitarte los dineros. Me va a quedar un dólar de mierda para comprarme flash. ¿Tienes un dólar? Pero ¿quién le ha pegado? ¿Quién le ha pegado, tío? Que me ha jodido. ¿Qué ha sido gracioso, tío? Vaya a hacerle lo que queráis. ¿Ah, no? Dios. Por robarme. Encima he conseguido flash y el dinero que me has robado. Hijo de perra. Porque me había timado, ¿eh? No le he pegado porque sí, me había timado. Ya me había otra vez timado. ¿Pero por qué me timan? Es que no entiendo por qué hay veces que me timan y otras que no. Get out of here!
Ya era hora de que tuvieran armas aquí la gente, ¿no? Aquí todos a puños, pero... Cargaoslo. ¿Qué? ¿Hola? Es como para ver, ¿sabes? No. ¿Tengo que ir para allá o...? ¿Lo van a ayudar al chaval o qué? ¿Cómo era? Cargado, ¿no? ¿Lo vais a ayudar? Ah, bueno, que está en mi lado, en verdad. También. Estoy parando a mí. ¿Pero yo puedo llegar hasta donde están ellos? Que me gustaría ayudarlos, ¿sabes? Ah, mira, que viene otro. Vale, 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 no estamos solos. Perdón. ¡Coño, qué asco da esto! ¡Qué asco da! ¡Es que da asquísimo, tío! No puedo salvarlos, tío. No sé si lo puedo salvar, tío. Estaría guapísimo. No puedo subir para ayudarlos, tío. Lo siento, chavales. ¡Dios! Usa el Justin para apuntar. Te has fijado el banco, el arco se vuelve rojo. Sí, sí, lo sé, pero es que es una mierda, tío. Mata como a 5 o más. Wasted by some small-time outfit from Kona. The ACs are looking for retribution. AC. No, there will be no retribution. Unity and peace is what matters. What is the name of this outfit? The Warriors. They aren't on our network. But I want you to keep an eye on them. They may prove useful. Pintita. Wars. Parece tin tin tirirín tin 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 tirirín tin. If that track don't make you wanna lay it down,
then you I've ain't got no clue, bopper. You hear, in the city what tonight, up to, but I don't like that. Oh, wow, wow. Tied down in a full-blown game of hide and seek. The boys in blue have caused their call. Yo voy a hacerme este capítulo y ya me voy al sobran. I've been talking with the Saracens. Say they've been having a problem with the Jones Street boys. The Saracens got a heavy rep. I think they could get us on the Rift Network. Cowboy, you and Cochise go up to Bensonhurst and meet up with the Saracens leader. His name is Edge and he'll explain everything. This could be our ticket to the meeting, Cowboy. I'm counting on you. Momento metro. Momento humildad. Bensonhurst Setup. Nueve días antes de la reunión, 3 de julio de 1970. Ah, que está el mando haciendo gilipollas. Hey, yo. That's right, warrior. We heard you guys were good. That's why we called you in to help us take down Jones Street. Those fucks been working with some dirty cops who love to make our lives miserable. So we're gonna take down two birds with one stone. Boost a bunch of shit, plant some in the cops' trunk, stash the rest of it over at the Jones Street boys' hangout. You pull this off, we'll put in a word for those riffs. Speak of the devil. Ah, con eso ya me he pegado, me he pegado. Jones Street Boys. Watch out for the scouts. You don't want to draw too much attention to yourselves. Cool, man. We got it. A eso ya le he pegado un par de putazos. Those JSBs are screwed, man. Let's get this ball rolling. The Saracens are counting on us. Roba 50 objetos de las tiendas para culpar a los Jonas Brawl. Roba 5 redes para culpar a los polis. Vale. Vale. Vámonos. Detrás de los enemigos, ¿para qué? Hostia, no me he enterado, tío. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Que necesito una novia? Supongo que habrá que entrar en modo sigilo y matar a los exploradores esos. ¿O qué? Voy a ver qué pasa, ¿eh? Oh, shit. Shit. Let's light it up, fucker. Silencio, silencio. You think you're gonna get a jump on me, man? I see what's going on, man. I see. Maravilloso sigilo, ¿eh? I'm out of here. I ain't bothering this hunt anymore. They gotta be long gone by now, anyway. Increíble sigilo, chaval. I'm calling you out, fucker. You think no me acuerdo cómo. Over there. Get ready to flex. No, así no era. Eres imbécil. Dame, dame, dame. Ahí estamos. Había una radio, ¿no? Lo he visto aquí. ¿Por qué te subes, tío? Ahí. Va a ser mucho por culo esto. Get your hands off my car or I'll cut him the fuck off. Come on, teach these hoods a lesson.
¡Hostia, qué hijo de puta! ¿Se me ha ocurrido otro nombre? A ver. El tío viene con un puto machete. ¡Hostia, me ha quitado media vida! Me va a dejar la mierdísima. Hold me de estos. Está guay, hold me de estos. Me recuerda mucho también al de... Sóplame el cartucho. ¿Era ese? Sóplame el cartucho, ¿no? O sóplame... No, objetivo. Uy. Más family friendly. Hostia, aquí viene la poli. Fuck. Mierda. Quita, coño. Asalta un poli. Corre. Huyamos. Por aquí no. Bueno, creo que vale. Creo que ha funcionado. Eso es. Aún me queda por conseguir radios y 50 de botín de tiendas. Una barbaridad. Creo que es una barbaridad, ¿no? Hold me the estus. Hold me the estus, the estus. ¿Dar dinero? Porque le voy a tener que dar dinero a esta. Ponlo ahí en el document. En el document.ready. Ponme de Sigsbrau. Ese no sé de qué es. Hold me de estos tonight. Hold me de estos tonight. Uy, perdón. La cerveza que te da el caballero de Catarina. Anda, sus tres. Voy a hacerle un logo. Give me. No es tu no, Uchen. I'm on your side, man. HTE. HTE. Es verdad, eso no lo hemos pensado. Que la cosa tendría que ser. What the fuck's up, man? What you doing? Hold de estos. Bueno, puede ser hold me de estos. O hold de estos. Estoy haciendo caca, tío. Y hacerme caca es... Oye, tío, ¿dónde hay radios? ¿Dónde hay más putas radios, tío? Y esto ya lo he robado. Esto ya está todo. Pepe. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mala puta policía, el cabrón! No sabía que hacían eso.
Que te follen, hijo de perra. Tenía que haberte matado. El mapa también es un poco confused. Entonces me lío mucho. I'm very confused. ¿Esto qué polla das es? ¿Por qué voy a querer entrar aquí? Abrir. ¿Qué hay aquí? Abrir. Anda. My boy. No, no tengo enough, no tengo enough, no tengo enough, dame. No tengo enough. Dame, dame, que no tengo enough. Coño, dámelo. No me estás dando a mí, ¿no? Yes, eres un mierda. Eres un mierda. Yo no era quien te había atacado, tío. Hijo de puta, tío. Ha pirado, ¿no? El del Flash. Este no me gusta, tío. Este personaje. Hijo de perra, todos. Uf. Yo, qué putada que se ha ido el pavo, tío. Habría venido de puta madre. Nah, ahora mismo no necesito, ¿no? No necesito la rabia. Cuatro estéreos tengo ya. Necesito uno más. Y no sé qué. Tengo que robar tiendas. Hostia, toda la people que ha venido, chaval. ¿Pero por qué no le das? Ahí está. Hijo de puta. Dale, dale, dale. Ya está, ¿no? Pero tío, es que no me salen marcados estos pavos. Necesito. Ah, nada, que te follen. Yo no quiero tu mierda de sprays. Métetelos por el culo. Aquí, coño. Es que qué asco me da que el botón de hacer cosas sea el mismo que saltar. No está llamando a nadie, ¿no? Joder, se me escapa este pavo, tío. ¿A quién vas a llamar tú? Coño, ¿quién coño vas a llamar tú?
Vale, ya está, tío. No sé si curarme. Voy a curar. Aunque... Uf. Ahora, ¿qué tengo que hacer? De las tiendas. Pero las tiendas están todas cerradas. Ah, abrir cerradura. Vale, coño. ¡Quita, coño! ¡Coge eso! What the fuck are you doing, dude? You! Man! ¿Puedes salir por la puerta? ¿Puedes salir por la puerta? ¿Se puede usted quitar, señora? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me choco con todo! Ah, estoy jodido. Estoy jodido. No estoy jodido todavía. Puedo huir. ¿Hay sombra? ¿Aquí abajo hay sombra? No, esto no es sombra. Me voy a acordar luego de volver. Esto es sombra. Me voy a acordar luego de volver por ahí. Correcto, ¿no? Ahí no entro. Hay sombra. Backup's on the way. You ain't leaving here without us seeing you. You got nowhere to go, kid. Just be cool, man. Just keep your wits. Come on we'll out, kid. This. The crime spree's over. The only loser is you. Oye, mira a ese, mira a ese. Dile algo a ese. NYPD unit. Perpetrator outran me, I lost him. Perfecto. Hasta el gilipollas ese ahí en medio. As long as we ain't made, we're safe. Let's stay that way, War Chief. Que no quiero enfrentarme a nadie porque creo que estoy bastante jodido. Y me pueden pegar unos buenos putiazos esos. Pero se va, ¿no? Ese sí. Luego se va, perfecto. Lo que no sé si me va a escuchar yo haciendo esto, ¿sabes? Ah, no me gusta. Se la puto suda. Se la puto suda. ¡Ey! ¡Come here! I got something. ¡Ey! ¡Que te cagues! Vale, 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 vale. Pues puedo terminar de robar. Está abierto. Termino de robar. Ah, que ya está cerrado. ¿Era aquí? No. Era allí, está cerrado. ¿O era aquí? Hostia, qué hijo de puta. Me ha despawneado. Bueno, vámonos. Vámonos, piramos, nos piramos. No, va a venir el imbécil ese, tío. Vamos por aquí. Asalto un poli. ¿Quién ha asaltado un poli? ¿Qué está pasando aquí? You ready to get down? Baby, I've been getting down my whole life. Let's do it. ¿Qué cojones? Come on, baby, show me some moves. Come on, baby. Ya está, ¿no? Ya me han dejado en paz. ¿Qué me queda? Asaltar tiendas. Pero, ¿cuál asalto? Ya no tengo, ya no puedo asaltar más, se me han cerrado. Ah, vale, me queda esta, la joyería esta.
¿Qué hago? ¿Lo hago con los policías delante? Dos cojones, ¿no? ¿Pero what? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué haces? Anda, mira. No ha saltado. Ah, no ha saltado porque lo he hecho perfecto. Anda. Bueno saber eso, bueno saberlo. Dime que me quedan dos y que hay dos ahí. Pon parte de la mercancía robada en el maletero del coche de los polis. Que menos mal, tío. Se me está haciendo eterna esta misión. Se está haciendo muy eterna realmente. Fuck. ¡Mierda! Colocar. Sí, claro, eso es lo que yo quería hacer. Subirme encima del coche. Ve al cuartel de los John Street Boys. ¿Va a tener que ser sigilo o seguir? Hey, you need anything? Ah, ya. ¿Cómo le ha salido el gorrito? Out of my hands, you lame fucks. And we ain't doing any of that shit. I got some big plans. Big like you can't imagine. Huge like our bankrolls. Yeah, right. Huge. Sí, claro. Okay. We gotta get those dicks off the balcony. We're fucked. Maybe we can distract them. No me, no has... What the fuck was that? It's those fucking bums. They're dead. Man, those dudes are stupid. Time to plant the loot. Bueno, el resto de la mercancía en tal, ¿vale? Ah, que se me ha ido el mando. ¿Para qué tomas? Madre mía, ¿cómo me lo va a quitar eso YouTube? ¿Cómo me va a quitar el vídeo YouTube por esto? Twitch no sé si me lo va a silenciar. ¿Hola? ¿Por qué no va el mando? Perdón, ¿eh? Excuse me. Excuse me. Se me ha ido el mando la shit. Se me fue el mando a la shit y se me ha ido los drivers a la mierda. Pero que no cunda el pánico. Que se pueda arreglar. Creo que se puede arreglar. Dime que sí, please. Please, please. Eso es. Vamos. Fucking go. Cagando hostias. Fucking hostias. Yes. Hey, this ain't your turf. What are you doing around here? Hey. Nothing, officer. Just heard the Jones Street boys had some kind of heavy setup.
selling shit real cheap out of their dicks. Oh, is that so? Then why are you telling us? Those assholes ripped me off, so fuck them. Who needs them? Okay, okay, we'll take care of it. Now get out of here. We see you in the streets again, we'll bust you. Yeah, we'll bust you. Those dirty little pricks. They're holding out on us? Let's go bust their asses. So much for those JSBs. Let's go see how this plays out. Vamos a ver cómo explota todo. Míralo, a tomar por culo. Look, man, we wouldn't rip you guys off. We ain't stupid. Oh, man, we got a good arrangement going on here. You don't want to do this shit. What kind of arrangement are we talking about here? Harrison, Garrison. This punk is talking crazy. Must have been sniffing glue. We'll take him in. Open the trunk, Judas. What? You guys got a lot of nerve, too. Tan pillado. Well, well, well. Just like you thought. You're under arrest. Hey, look at it. I got no idea. The right to remain you're going downtown. Hey, this is bullshit. Come on, you're arresting good cops here. Hey. Perfecto. Hey. What's up, Edge? Those rich kids are pretty much finished. Yeah, thanks. You guys got a pretty heavy set. You know, we've been thinking about inviting you in on this meeting Cyrus is holding. Some serious shit. Only the toughest crews will be there. I think the Warriors deserve it. We ain't heard much about that. But we ain't really on the Rift's network either. You think we can get in on it, huh? We've been making some waves on the street lately. Got a pretty solid rep going now. We'll see, Warrior. Saracens will back you up. We got a fair bit of pull with the Gramercy Rifts. So, hola, Pigmeo. For your sake. Me voy a ir ya mismo, más pilla que me... Voy a terminar esto y me piro. Solid, man. We appreciate it. Ya, justo lo que estaba esperando que se guardara. En la mierda ya. Ahora me quiero mirar cuántos putos capítulos tiene esto, porque a lo mejor se me va a hacer larguísimo este juego. Ah, yo creo que esto... Lo voy a mirar. ¿Cuánto es? A ver. Warrior. Ah, buenas noches, Pimmy. The Warriors. Dos. Ya. Yeah. ¿Cómo? Excuse me. Sé que hay truco. No, lo que yo quiero saber es capítulos de Warriors PS2, capítulos. No hay. Normalmente lo pongo y sale, tío. Las mierdas. Conseguir créditos, conseguir no sé qué. Análisis de The Warriors. Puta idea. Pues nada, mañana lo miraré. La novedad. Así que nada. Muchas gracias a todos por pasaros y nos vemos en mañana sobre la misma hora, sobre las 10. Un saludito y bona nit. Adeu.